Hola, ¿cómo están? Gracias por estar conectados siempre a Martes Educativo que produce Andina Canal Online. Estamos en un lugar de la ciudad de Lima, estamos en la Universidad Nacional La Molina y vamos a contarles algo que seguramente muchos de ustedes desconocen. En la Facultad de Ingeniería Alimentaria existe un curso de extensión, importante porque hay diversos cursos de extensión que facilitan que los miembros de la comunidad, que usted, que esté en estos momentos conectado a la Agencia de Noticias Andina y al Martes Educativo, tengan la posibilidad de acceder a él para mejorar su situación económica. Son cursos muy puntuales. Hay uno que, de hecho, por este verano agradable e intenso que estamos viviendo, le va a interesar especialmente. Es el curso de helados artesanales. Me acompaña en esta primera parte del programa la ingeniera alimentaria, la doctora Fanny Ludeña. Ella es especialista en derivados lácteos. Ella es quien nos va a contar de qué se trata este curso de proyección que atiende directamente lo que es la producción de helados artesanales. ¿Cómo está, ingeniera Ludeña? Gracias por atender a Martes Educativo de la Agencia de Noticias Andina. Bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos sus seguidores. Lo recibimos aquí en el Laboratorio de Investigación en Leche de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Estamos justo dictando el curso de especialización en helados artesanales, paletas y helados soft, ¿no? Hemos empezado temprano el proceso. Van a ver que no es complicado hacer helados, ¿no? Entonces voy a explicarles un poco lo que es el proceso de elaboración de helados y veremos algunas etapas. Y ahí estamos, acá conéctense por favor a quienes están en estos momentos conectados al Martes Educativo de Andina Canal Online. Estamos con la ingeniera Fanny Ludeña, ella nos va a contar cómo es el proceso de elaboración de helados artesanales. Si tienen alguna pregunta que formularle, ya saben, pueden hacerlo directamente a través de nuestro Facebook. Santiago, no te olvides de darme el teléfono para hacerle las preguntas a la doctora. Cuéntenos, doctor, entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, tenemos aquí un póster que justamente, este laboratorio no solo hacemos labores de dictar cursos, enseñanza, investigación y proyección social, que es justamente este curso, ¿no? Este póster justamente es como resultado de una investigación, ¿no?, ganadora del concurso de Expo Círculos de la Facultad de Industrias Alimentarias. Podemos ver en el diagrama, ¿no?, que el proceso, bueno, hay que tener una formulación de helados y enseguida preparar la mezcla de todos estos ingredientes. Ingeniera, a ver, ¿cuántos son los procesos que tiene la elaboración de los helados artesanales? ¿Se puede entender proceso 1, proceso 2, proceso 3? Sí, en primer lugar, ¿no?, para ir etapa por etapa, tenemos que tener una buena formulación y lo que les enseñamos acá justamente es cómo debe aprender a hacer una buena formulación, ¿no? Entonces acá tenemos la formulación y luego, una vez que hemos pesado todos los ingredientes, vamos a preparar la mezcla. Llevamos, si hacemos en pequeña cantidad, llevamos la olla a la cocina y empezamos a mezclar los ingredientes, ¿no? Uno por uno, que normalmente son leche, leche fresca, crema, leche en polvo, estabilizantes, todo eso lo mezclamos, ¿no? Entonces tenemos en la segunda operación el mezclado. Luego, todo esto llevamos a la etapa de pasteurización. La pasteurización es una etapa muy importante, ¿no?, porque además de eliminar todos los gérmenes patógenos, lo que va a hacer es que los ingredientes se solubilicen y puedan reaccionar y formar una estructura adecuada para el helado. Posteriormente, la pasteurización es a 80 grados por 5 minutos. Después enfriamos el producto y el producto va a una etapa de maduración, que es bien importante la maduración, ¿no? Ayuda a formar una buena estructura del helado y hace que el helado, por ejemplo, no se derrita tanto, pueda mantener una buena manipulación y también podamos tener un buen incremento de aire. La maduración es a 4 grados centígrados, es decir, en refrigeración, por un mínimo de 4 horas. Y puede ser hasta 24 horas, pero mínimo de 4 horas. Y después de la maduración, ¿no?, enfriamos y bueno,
el helado pasa en la etapa de batido, pero antes de batido ya le ponemos la fruta. Entonces justamente nosotros estamos, ¿no?, en esta etapa de un helado de lucma que estamos haciendo. Entonces hemos agregado la fruta. Y después de esto que usted está mostrando, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Podemos ver ya el proceso o sí, todavía el usted? Paso, tenemos el helado de lucma. A ver. A ver, ingeniera, vamos por acá. Vamos acá, vamos acá. Si están conectándose en estos momentos al martes educativo de Andina, Canal Online, estamos en el laboratorio de investigación de leche y productos lácteos de la Facultad de Ingeniería Alimentarias de la Universidad Nacional La Molina. Cuéntenos entonces, ingeniera Ludeña, ¿en qué estamos? Bueno, después que les dije que el helado ya estaba a 4 grados centígrados, le hemos agregado la pulpa de lucma, ¿no? Y ahora lo vamos a poner al equipo, ¿no?, para que pueda realizarse el batido. Cuando se dice ponerlo al equipo, significa colocar este recipiente, esta olla con sí, el helado, como está ahí, ¿en dónde? En el equipo de helados que vamos a empezar a batir para que se pueda transformar. El equipo está dotado de un sistema de congelación, de tal forma que va agitando y va incorporando aire, ¿no? Eso es lo que le llamamos el overrun del helado. Entonces, el incremento de aire le da la característica especial a estos helados y eso ya es una etapa intermedia, porque una vez que sale del batido ya lo llevamos a endurecer. Ah, de acuerdo. Y en esta etapa yo creo que ya sí, podemos vamos a con Jorge. Sí, hay que poner la máquina. Lo ponemos en la máquina que ya está lista la base para poder batir. No, cada máquina tiene su tiempo de batido, en esta normalmente es de 10 a 15 minutos y para que pueda resultar el helado. ¿Es una máquina de batido entonces? Claro, se llaman batidoras de helado, mantequeras de helados, ¿no? Lo más importante de estos equipos es que tiene un sistema de congelación, va batiendo y va congelando hasta una temperatura de menos 5 grados centígrados. ¿Por qué es importante el batido en este proceso de la elaboración del helado artesanal? Sí, porque el va a disminuir la temperatura y va a incorporar aire. La incorporación de aire es importante en el helado para darle una textura adecuada. Claro. De repente, ¿y cuánto tiempo es? 15 minutos. Sí, cada máquina tiene su tiempo. Esta máquina dura más o menos entre 10 y 15 minutos. La elaboración de un helado artesanal puede hacerse desde casa con las condiciones, digamos, con el equipamiento que hay en ella. No, los helados siempre van a requerir equipos. Mínimo 2 equipos: la batidora de helados o la mantequera de helados y un congelador. Uh-huh. No, siempre se va a requerir de equipos. No, pero si son pequeñas cantidades, podemos llevar la pasteurización en una olla, ¿no? Y podemos utilizar, lo más importante de los helados artesanales es, bueno, usar productos lácteos, materias frescas como las frutas de excelente calidad, ¿no? Normalmente no utilizan saborizantes, colorantes, salvo que sea necesario. Y bueno, normalmente el overrun. ¿Qué significa eso? El overrun. ¿Qué significa esa frase? Sí, es el incremento de aire. Sí. Es el incremento de aire que se les da a los helados. Un helado puede tener, de acuerdo a la norma, pues la norma indica que podría tener hasta 120%, o sea, de incremento. Pero los helados artesanales normalmente están por debajo de 100%. Ahora, yo quisiera hablar con Jorge. Jorge, sí. Perdóneme un ratito, estamos perdóneme. Con mi colega Jorge. Vamos Michel. A ver. Exactamente, perdóneme, ingeniera, lo que pasa es que estamos en estos momentos conectados con mucha gente que está interesada en la realización, elaboración de helados artesanales. Y quisiéramos, Jorge, si nos permite, él es Jorge Michue, también es ingeniero alimentario como la ingeniera Ludeña, y él, como me dijo al inicio, es experto en elaboración de helados y en negocio de helados artesanales. Para quienes están en estos momentos viéndonos, y están interesados en aprender a elaborar helados y tener su negocio de helados artesanales, ¿qué le diría en este momento? Bueno, consejo. Buenos días con todos. Bueno, es una buena época para iniciar su negocio de helados.
y el consumo per cápita de helados es bajo ahora, ¿no? Entonces, como es bajo, es un interesante el negocio de helado. Entonces, en cualquier lugar que pongas un helado, un negocio de helado va a ser rentable. Entonces, ¿quiénes pueden poner el negocio en este momento o podrían hacerlo en la brevedad? Bueno, la gente que tenga el interés y tenga la pasión por negocios, pueden abrir en Lima ahora en la época de verano y en provincia, o sea, cuando llegue el sol, ¿no? ¿Qué elementos básicos tendría que tener en este momento para iniciar la elaboración de helados artesanal? Para iniciar necesita, la máquina, la mantecadora. Hay diferentes precios y una exhibidora, una congeladora, ¿no? Con tres elementos básicos puedes iniciar a vender tus helados. ¿Y son de bajo costo? Más o menos en el mercado, ¿cuánto cuesta? Bueno, para iniciar un negocio de helado hay diferentes precios. De lo más bajo puedes iniciar con 10.000 soles, ¿no? Una productora de $2.500, una exhibidora también de alrededor de 6.000 soles y una congeladora, ¿no? Y con cosas de su casa, con una olla, con lo básico puedes iniciar. O sea, ¿desde casa no es posible, iniciar este negocio, hacer helados artesanales? Bueno, desde casa no. O sea, para hacer un negocio no, pero sí puede ser de repente para distribuir a tus vecinos, en pequeña escala, ¿no? Sí se puede hacer. Ah, de acuerdo, y si es a pequeña escala, interesante, empecemos por ahí. ¿Cómo se inicia el proceso de elaboración de helados artesanales? ¿Qué, paso uno, paso dos, paso tres? A nivel, nos están viendo ahorita en casa. Bueno, a nivel casero se puede hacer con un bol, con hielo y sal, con inmersión. Cuando usted dice bol, yo quisiera que sea bien, bien coquito para que entiendan la gente. Decirle, compra un litro de leche, congélala, todo ese proceso, porque ahorita están conectados, están interesados en saber cómo elaborar desde casa los helados artesanales y convertir eso en un negocio. Claro. De pequeño o grande. Y los insumos, ¿no? Bueno, con los insumos necesitamos leche, estabilizante, leche en polvo, maltodextrina y eso lo consiguen en los mercados donde venden insumos para pastelería, ¿no? Y de ahí los insumos básicos, eso son lo que puedes conseguir, y los materiales necesitamos los bols, que eso lo consiguen en cualquier lugar. Los bols son y hielo y sal, que compras sal en el mercado, en la casa, y hielo que compras en cualquier supermercado, ¿no? Haces una inmersión. ¿Inmersión es licuado? No, inmersión es ponemos, este es el bol, ponemos como una capa el hielo con sal, encima ponemos otro bol con la mezcla y con un batidor de mano mezclamos y hasta que consiga la consistencia. Es como hacer mayonesa, ¿no? Va a agarrar una consistencia como hacer mayonesa bien espesa y ahí tenemos ya el helado a nivel casero. Y hay muchos alumnos que han venido aquí, han iniciado también su negocio de esa manera y vender a sus vecinos. O sea, a nivel, a pequeña escala, ¿no? Como piloto. ¿Es una preparación que demora cuánto? Unos 15, 20 minutos. O sea, hacer la mezcla, ¿no? Pero elaborar todo por unas 2 horas, por lo menos. De acuerdo. ¿Es rentable? Sí, es rentable. Acá ya estamos hablando con el marquetero, con el que sabe del negocio. Y ahí sí sería importante que les indique algunas ideas a quienes empiezan desde casa con este negocio de esta manera que usted está contando y a quienes se proyectarían con la compra de esta máquina. ¿La temperatura? Hay que ver la temperatura. Hay que mirar la temperatura, sí. ¿La temperatura? Bueno, ya me perdí porque tenía que estar al tanto de la máquina. ¿No me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué consejos, no? ¿Cómo de marketing, de negocios, cómo empezar desde casa, quienes están interesados en hacerlo y están mirándonos, y a los que están interesados ya en invertir en la compra de maquinaria? Bueno, puedes iniciar desde casa, como les explicaba, así, pequeña escala, puedes comprarte unos moldes. En la congeladora hemos hecho ayer las paletas en moldes, lo podemos ver también al final, y puedes vender helados en paletas, que es a nivel casero, unos moldes de silicona donde ponemos los helados, y puedes vender esos helados a tus vecinos, ¿no? Que tiene diferentes formas de manito de león. ¿Eso se puede ver? Sí. Vamos a ver cómo se sale. Vamos acá para ver el producto. Sí. A ver. Esa es la paleta, miren, qué bonita. A nivel casero. Pueden preguntar si están interesados en estos momentos a Jorge Michue o a la ingeniera también, Fanny Ludeña, sobre la elaboración de helados artesanales. ¿Qué es lo que estamos viendo, por favor? Cuéntenme. Estamos viendo las paletas, se ha pegado. Ya, bueno, ahí nomás. Estas son las paletas que el día de ayer hemos hecho. Esto se hace, puede ser a nivel casero. Este es un molde de silicona, donde tú haces la mezcla, no necesitas una máquina para hacer esto. Solamente lo pones la mezcla en este molde y tiene esta forma, ¿no? Y este es un sorbete, una paleta de sorbete. Entonces también podemos hacer una paleta de crema,
y tenemos diferentes formas de un corazón. ¿Es el No, este es un sorbete de mango maracuyá. ¿Mango maracuyá? Sí, es una leche? No, es solamente agua. Y, sí, esto no tiene leche, no tiene grasa, puede ser más saludable, ¿no? Y tiene poco azúcar. Entonces, de esta manera se hacen estas paletas, que lo pueden hacer de casa, no necesitan muchas... Sí. Helado, usted dice que esta paleta se puede hacer desde casa. Sí. Helado desde casa también con los hotdogs. Sí, también. ¿Hay por acá alguna...? No, ahorita vamos a... Están en proceso. Sí. Entonces, escala, digamos... Casero. Casera. Sí, se puede hacer. Está la opción de hacerlo. Sí, claro. O sea, se puede hacer con esto. ¿Quieren invertir? Bueno, para quien invertir, ya pues tiene que comprarse la máquina que tenemos aquí al costado. Comprarse la máquina, la congeladora, una exhibidora y un punto de venta, ¿no? ¿Hay mercado? Sí, hay mercado. O sea, como te digo, el consumo per cápita es bajo en el Perú. Estamos alrededor de 1.8 litros por persona al año. Entonces, cualquier punto que pongas un negocio de helado, pues va a ser rentable. ¿Y es mercado porque supera el verano? ¿O porque es rentable? No es rentable porque hay pocos negocios de helado. O sea, ¿no hay costumbre en nuestro país comer helado? O sea, la gente no está acostumbrada a consumir helado. O sea, son muy pocos, ¿no? Y mientras el consumo per cápita es bajo, cualquier negocio es interesante. Hasta que se va saturando ya, pues ya no... El crecimiento per cápita está subiendo, ¿no? El consumo per cápita de helados está subiendo y también la tasa de crecimiento es positiva, ¿no? Entonces, en Perú tenemos una tasa de crecimiento positiva, igual que en toda Latinoamérica, y eso hace que cualquier negocio de helados pueda tener una buena proyección en el futuro. ¿Por qué es importante la producción de helados artesanales? Bueno, los helados artesanales siempre están, son más saludables porque no utilizan demasiados saborizantes, colorantes, ¿no? Y además más nutritivos, tienen un menor overrun, por lo tanto eso hace que tengan una mayor cantidad de proteína, de caloría, para los niños es excelente. Entonces, y además, como mencionaba también Jorge, da la posibilidad de poderlos hacer en cualquier punto, ¿no? Jorge, usted mencionaba efectivamente que es un mercado potencial el del Perú para consumir helados artesanales. Sí, así es un mercado bastante interesante, ¿no? Como le comentaba, en el verano todos los productores de helado les falta helado. O sea, tenemos bastante, en verano en este pico, pues a todo el mundo le falta helado, ¿no? O sea, las marcas conocidas en su... Sí, es muy importante. Se echa, ¿no? Sí, es el tiempo. Ahora, lo que también hay que hacer es cambiar los hábitos de consumo y consumir helado en invierno, que es algo que no hacemos. Bueno, el hábito de consumo está cambiando, ¿no? Anteriormente en invierno no se consumía helado, pero ahora ya en este invierno están lloviendo y ya la gente va consumiendo. Está cambiando un poco el hábito de consumo. Usted está dedicado al negocio de los helados artesanales. Sí, dedicado al 100% al negocio de los helados. ¿Dónde la proyección en estos momentos de mayor venta, posible venta de helados artesanales? En este momento es Lima, ¿no? Porque estamos en la temporada de verano y concentra la mayor concentración de población, bueno, aquí en Lima, ¿no? Pero también en provincias como Arequipa, Chiclayo, el norte, hay bastante venta de helado, ¿no? Ahora, ¿qué estamos esperando en estos momentos? Por si acaso estamos en el laboratorio de investigación de leches y otros productos lácteos de la Facultad de Ingeniería Alimentaria de la Universidad Nacional La Molina. Ingeniera Ludeña, se ofrece este curso, entre otros que ofrecen ustedes la Facultad de Ingeniería Alimentaria. Yo creo que sería importante que se asocie también esta oferta con los productos lácteos que ustedes ofrecen. El consumo de leche es importante. Sí, es muy importante. Nosotros ofrecemos todos los cursos derivados o relacionados con leche y productos lácteos. Por ejemplo, elaboración de yogur, elaboración de derivados lácteos, donde dictamos quesos, ¿no? Elaboración de control de calidad de la leche, ¿no? Y también dictamos otros cursos relacionados con los alimentos en la Facultad de Industrias Alimentarias. Nosotros, por ejemplo, este mismo curso de especialización en helados lo vamos a volver a dictar en el mes de febrero. Ojo, ojito, por si acaso Betty Valdivia Canales, ella está conectada a la Agencia de Noticias Andina, al martes educativo, ella pedía que expliquen paso a paso y más claro la elaboración del helado paleta en casa. Por si acaso el curso de helado, de elaboración de helados artesanales se dicta en febrero también. ¿Cuánto tiempo dura este curso y tiene algún costo? Sí, el curso de helados dura 3 días, es de 24 horas, ¿no? Y sí tiene un costo que le llamaríamos una inversión,
¿no? Y es el precio es el precio de mercado que hay para los cursos que están relacionados a la universidad. El curso es de 900 soles y en la página web pueden encontrar todos los detalles respecto al curso, ¿no? Entonces hacemos los helados de agua, los helados de leche, el helado soft, hacemos paletas, entonces, y les damos toda la información que se puede dar en las hojas de cálculo en Excel, ¿no? Para que puedan repetir, ¿no? Entonces tenemos muchas experiencias de egresados que han seguido nuestro curso y que ahora tienen negocios. Por ahí va una pregunta, ¿al año cuánto dictan ustedes este curso de elaboración de helados artesanales? Desde el mes de octubre lo dictamos en forma mensual y a partir de abril ya cada dos meses, ¿no? Entonces, pero desde el mes de octubre es cada mes. De acuerdo, octubre del año pasado, ustedes están octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí, estamos dictando todos esos meses hasta marzo y tenemos, bueno, alumnos no solo de Perú, también hemos tenido alumnos de otros países y, bueno, bastante satisfechos con la experiencia que tienen estos estudiantes, participantes y también por el éxito que tienen en sus negocios. De acuerdo. Tenemos experiencias muy buenas de emprendimiento en este sector. Ingeniera, acá hay una pregunta, no sé si Jorge o usted la puedan responder. Fernando Treyes estaba pidiendo lo siguiente. Fernando Treyes, ¿es siempre recomendable hacer el helado ya en el recipiente de exhibición final o qué recomendaciones podemos tener para evitar mucha manipulación final? Bueno, sí hay que ponerlo en el recipiente final, ¿no? O sea, en las bandejas o en lo que vayas a ponerlas. Sí, hay que ponerle en el envasado en el recipiente final. O sea, lo que está preguntando es que sí se puede recomendar. Pues es recomendable, ¿no? Y al final, ya cuando vayas a poner a la vitrina, a veces algunos tienen bandejas de acero, hay que trasvasarla del envase final al envase de acero. Ajá. ¿Y por qué es recomendable? Bueno, eso por presentación, nada más en la vitrina, algunos tienen sus envases de acero inoxidable, es recomendable. Pero si no lo tienen, puedes ponerlo directamente en el envase. Ah, de acuerdo. ¿Se tienen alguna pregunta que formularle tanto a la ingeniera Ludeña como al ingeniero Michue? Pueden hacerlo en este momento, ellos están atentos a recibir cualquier inquietud. Ustedes deben de saber también que en esta Facultad de Ingenierías Alimentarias se producen yogures que ustedes de hecho ya deben conocer. Esta producción de yogures de alta calidad también se asocian con la calidad de los helados artesanales que esta facultad promueve desde este curso. Cuéntenos, doctora. Vamos. ¿Hay alguna? Vamos por acá. Bueno, la planta piloto de leche, ¿no? Es una, digamos, nuestro centro de producción emblemático de la universidad. Aquí tenemos a José, que es el jefe de la planta. Creo él nos puede hablar sobre los productos que produce la planta. Así que te invito a José para que pueda él, como jefe de la planta, poder indicarnos qué productos tiene, dónde se comercializa, cómo las personas pueden alcanzar esos productos, ¿no? A ver, José. Así es, buen día. Los productos de la planta piloto de leche se elaboran con leche entera que proviene de los establos de aquí de la universidad. Antes de elaborar estos productos tenemos un laboratorio en la planta en el cual analizamos la parte fisicoquímica y microbiológica. A partir de ello decidimos hacer los derivados lácteos. Aquí en la mesa tenemos algunos derivados que procesamos en la leche. Tenemos la leche entera, pasteurizada. El único tratamiento que se le ha dado a esta leche es la pasteurización. La pasteurización es un tratamiento muy importante que nos permite eliminar todas las bacterias patógenas y también reducir la carga microbiana. A esta leche no le hemos agregado nada, tampoco le hemos quitado nada. O sea, es tal cual. Sale de la uva de la vaca a la bolsa. También tenemos el yogur natural, que también es elaborado con leche entera. Leche entera quiere decir que es aquella leche en la cual tiene su porcentaje de grasa, proteínas, todo intacto. También así pasteurizado, se le ha agregado los cultivos lácticos para la formación de yogur, la fermentación, y al final del proceso se le agregó la jalea de la fruta, que puede ser fresa, durazno, guanábana, piña, zarzamora, guaymanto, etc. Este producto nos dura 30 días, pero es muy importante mantener la cadena de frío. Quiere decir que siempre tenemos que tener el producto a una temperatura entre 2 a 6 grados Celsius. De igual forma tenemos otro producto que es el queso fresco pasteurizado,
cuyos ingredientes es leche, cuajo y sal, nada más. Todos esos productos también enseñamos en el curso de derivados lácteos que se da acá en la universidad. Y también cursos de derivados lácteos que son otros de los que desarrolla la Facultad de Ingeniería Alimentaria de la Universidad Nacional La Molina. Acá hay algunas preguntas, por favor, ingeniera Ludeña, ingeniero Michue, para responder, que son importantes. Hernán Medrano, Jessica Ramírez, Betty Valdivia están haciendo algunas preguntas, Armando CB, Brigitte Díaz. ¿Cuánto dura aproximadamente, dice Jessica, pregunta Jessica, cuánto dura aproximadamente un helado congelado adecuadamente? 3 meses. Un helado artesanal dura 3 meses por los ingredientes que tiene, ¿no? Como usamos crema de leche, prácticamente en 3 meses comienza a ranciarse. Y los cristales de hielo comienzan a crecer. Entonces, estos helados, su tiempo recomendable en almacenamiento congelado es 3 meses. Betty Valdivia. ¿Cómo puedo llevar a cabo en casa el mezclado, la pasteurización, maduración y batido? La pasteurización es simplemente poner la mezcla de todos los ingredientes en una olla, en la cocina, y con el termómetro esperar que llegue a 80 grados centígrados. Una vez que llega a 80 grados centígrados, apagar la cocina y mantenerlo 5 minutos. Con eso habremos logrado que todos los gérmenes patógenos que pueda tener los ingredientes o la mezcla puedan ser eliminados. Además, la pasteurización es importante para la estructura del helado. De acuerdo, Betty Valdivia, espero que la ingeniera haya respondido las preguntas. Armando CB, uy, acá, cámara, por favor. Vamos, pase, por favor, ingeniera. Vean ustedes cómo ha quedado el helado. Cuéntenos, doctora, cómo ha quedado el helado. Como ustedes pueden ver, la máquina ha ido batiendo el helado, incorporando aire hasta que llegue a la temperatura de menos 5 grados centígrados, ¿no? Y eso nos ha tomado más o menos un poco más de 10 minutos. Entonces, ahora lo que hacemos es ya confeccionar, envasar, y bueno, ya se puede degustar, pero este helado va a endurecimiento, a la cámara de congelación, ¿no? Va a la cámara de congelación. ¿Puede consumir así? Pero ahora se puede probar, ¿no? Puede degustar. Entonces, cuando queremos agregarle ingredientes, digamos, ya de mayor tamaño, como pasas, fruta confitada, entonces ya la confección se hace al salida del producto, ¿no? Porque todo lo que, como usted ha visto, al inicio estaba la mezcla líquida, prácticamente, estaba totalmente homogénea. Y el helado ya sale con la incorporación de aire y ahí sí podemos agregarle alguno. Ahí están degustando. O sea, sale así para consumo y sin embargo también puede congelarse. Sí, sí, claro. No, bueno, ahora lo están probando porque, bueno, pero definitivamente este es helado duro, va a congelación. El helado soft que va a salir de aquí, ese sí va directamente para consumir. Ah, de acuerdo. Ojo, falta el helado soft todavía y acá estoy que me derrito. Por si acaso... Armando dice, buenos días, ¿darán cursos de paleta en vivo? Señor Jorge Michue, ¿darán cursos de paleta en vivo? ¿De paleta? Bueno, sí, podemos hacer un curso de demostrativo, pero ahora no tenemos podemos hacer la presentación, cómo se puede hacer, pero sí, sí lo podemos hacer. De acuerdo. Ya sabes, entonces, Brigitte o Armando, sí es posible hacer un curso de paleta, pero en ese momento dicen que no. Vamos a aprovechar entonces, si hay alguna otra pregunta, hay que aprovechar que están acá los dos ingenieros de Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria La Molina para que le respondan qué hacer, cómo se hace los helados artesanales. Aprovechen, estamos todavía acá en vivo, pueden formularle las preguntas a la ingeniera Ludeña o al ingeniero Michue. Mientras tanto, vamos a conversar también con otro miembro del equipo. Él también es ingeniero de Industrias Alimentarias y queremos que se presente porque él está a cargo de una parte importante de todo este curso. Cuéntenos, buenos días. Sí, Soy Eduardo Morales, estoy a cargo de la dirección de la Unidad de Extensión y Proyección Social de la Facultad. Y bueno, gracias por la invitación. Invitar a las personas a visitar nuestra página web de La Molina, la Facultad de Industrias Alimentarias, porque estamos programando de manera
seguida muchos cursos de proyección social, no solamente de derivados lácteos, sino también, por ejemplo, vamos a tener un curso vivencial en Cañete de elaboración de vinos y piscos, también cursos de panificación, así como cursos de mermeladas, néctares y diversos procesamientos, elaboración de embutidos, todos enfocados de manera casera y de manera industrial, de las dos maneras, para que la gente con emprendimientos pueda elaborar desde su casa y de ahí ir escalando poco a poco, ¿no? Entonces, maravilla, la verdad. ¿Y estos cursos son de larga duración? La mayoría son de corta duración, algunos son de un solo día, otros son de 3-4 días, dependiendo de los temas que se vayan a tocar, ¿no? Pero hay mucha diversificación, nos pueden consultar también para hacer asesorías o diseño de productos que la gente también puede... ¿Los cursos son presenciales o pueden ser virtuales? La mayoría son presenciales, estamos ya para lanzar cursos virtuales también, hemos tenido pilotos de algunos de ellos para poder hacerlo también masivamente, ¿no? Claro, me imagino el éxito que tendrán este curso de helados artesanales en todo el Perú. Cuando están interesados, por ejemplo, peruanos y peruanas que viven en otras ciudades de nuestro país, ¿ustedes les dan alguna beca, alguna facilidad para que puedan venir acá? Sí, todo es conversable, a veces tenemos convenios con otras universidades o institutos, tenemos también tarifas corporativas, todo es conversable, como le digo, ¿no? Nosotros consideramos esas características también para tener en cuenta. De acuerdo, eso es bien importante. Entonces ya saben ustedes que en el curso de helados artesanales no es el único que ofrece la Facultad de Ingenierías Alimentarias de la Universidad Nacional La Molina. No queremos despedirnos sin antes responder algunas preguntas. Ingeniera Ludeña, ingeniero Micho, por favor, para cerrar bonito este programa que ha sido tan interesante y seguramente muy delicioso también. A ver, acá a Franco Alexander Castro Barreto. ¿Cuánto tiempo en congelación, ingeniero Michue? ¿Cuánto tiempo en congelación, o sea, qué tiempo se necesita, ¿no?, en congelación después de la máquina para entrar en el freezer? ¿Cuánto tiempo en congelación después de la máquina debe entrar al freezer? Esa es una pregunta de Franco Castro. Juan José Bellido, ¿las máquinas son caras? Evelyn Lima y Manta está muy contenta del programa y de sus profes, dice acá. También Davis Berrospi, Jessica Ramírez también nuevamente consulta. Algunos le ponen manteca al helado, ¿por qué sería bueno o malo agregarle? ¿Pueden contestarle? Sí, bueno. El tema del freezer, por ejemplo, es bien importante. El helado, para que esté congelado, tiene que estar por lo menos 24 horas, si tenemos una congeladora, ¿no? Pero si tenemos un abatidor de frío, se necesita solamente 3 horas para ponerlo en estado sólido. O sea, necesita un día, Franco Castro... Sí. Para hacer el helado. Sí, un helado para tenerlo congelado, porque de la máquina sale a menos 5, tiene que llegar a menos 25, entonces necesita 24 horas. Y si necesitas, tienes un abatidor de frío, en 3 horas nada más se congela, ¿no? Ahora, una pregunta de Juan José Bellido, ¿las máquinas son caras? Bueno, es relativo, en el mercado tenemos de todos los precios, hay desde $2,500 hasta la máquina top que está a $40,000, ¿no? Entonces es variable, en el mercado podemos conseguir de todo tipo de máquinas. Ya, pero estimule a la gente para que los que quieren comprarse las máquinas, porque puede parecer... Las máquinas son económicas, hay máquinas económicas, si uno quiere iniciar con máquinas económicas, en el mercado también hay máquinas económicas, y uno puede iniciar con eso, ¿no? De acuerdo. Jessica Ramírez, ¿algunos le ponen manteca al helado? Bueno, sí, mayormente los helados artesanales no llevan manteca vegetal. Los helados industriales son los que llevan manteca vegetal. Entonces, un helado artesanal de calidad no debería llevar manteca vegetal. Si lleva manteca vegetal, estaríamos hablando de una variación, una alteración del helado artesanal, ¿no? ¿El helado artesanal entonces es 100% natural? No, debería ser 100% natural. ¿Y en qué momento no es 100% natural? En el momento que le ponemos esencias, colorantes, comenzamos a variar, bajarle la cantidad de frutas, ponerle manteca vegetal, ponerle varias... O sea, no hay que ponerle eso. ¿Usted qué recomendaría como experto? Bueno, el helado artesanal como tal no lleva otros insumos que no sean el 100% natural, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Eso es lo que recomendaría usted para que este producto haga, digamos, esté presente en el mercado de esa manera, 100% natural? Sí, 100% natural con insumos mayormente. Si hacemos de fruta, 100% fruta, ¿no? Evitar las esencias y colorantes. Karina Moroto dice, ¿dónde se pueden comprar los equipos? Bueno, en el mercado hay diferentes sitios donde pueden comprar. Ahora es fácil de buscar por Google. Ubicamos empresas que venden máquinas de helados y ubicamos, ¿no? Hay diferentes tipos de máquinas.
De acuerdo. Idesa López Paredes dice, buenos días, gracias por las clases. Una consulta, ¿cuál es el porcentaje máximo de aire que se recomienda debe tener el helado para evitar que se derrita rápido? No, más bien el aire es un defecto. O sea, si tiene mucho aire, se va a descongelar rápido. El helado artesanal como máximo lleva 40% de aire. Entonces, si tiene demasiado aire, es un defecto. Se va a descongelar rápido. De acuerdo, Idesa López, está contestada tu pregunta y tu inquietud. No debe de haber aire por ningún motivo. No debe tener mucho aire. Sí tiene aire, pero no en exceso. No en exceso. Daniel Alberco, ¿qué estabilizantes usan? ¿Dónde los puedo conseguir? Bueno, usamos en el mercado, existen empresas que venden ya los estabilizantes, una mezcla de diferentes estabilizantes, ya hay diferentes empresas donde lo podemos conseguir, ¿no? También se puede buscar por Google, hay diferentes empresas que puede uno conseguir estos estabilizantes. De acuerdo. Dice Elvis Villavicencio, ¿hay precios para los alumnos de la universidad? Ah, para los alumnos de la universidad. Bueno, eso tendría que consultar con Proyección Social y a ver si hay un descuento, ¿no? De acuerdo. Yo creo que ahorita teníamos que... Sí. Exacto, los alumnos de la universidad tienen precios de estudiantes de la universidad, ¿no? Tienen un descuento. Así que los invitamos a todos los que puedan asistir a los cursos, ¿no? Y puedan contactarse, directamente con la Oficina de Proyección Social de la universidad. De acuerdo. Entonces, antes de cerrar, voy a cerrar este programa, pero envídenme, por favor. Pero yo quiero antes de cerrar... Ah, vamos a sacar el helado un ratito. Un momentito, por favor. Porque ya nos íbamos a ir, por favor. Claro, porque el que hemos probado es el helado duro. Ahora va a probar y, bueno, el helado soft. Ah, qué maravilla. Entonces, este es el helado sorpresa. Uy, acá me voy con mi heladito. Sí. Cuéntenos entonces qué estamos viendo. Bueno, en este momento lo que estamos utilizando es otra máquina de helado soft. Ese es el helado que sale de la máquina directamente al consumidor. Se puede mezclar dos sabores y se puede normalmente el más común que se vende en el mercado es vainilla y chocolate, pero podemos hacer de muchos sabores, ¿no? Se pueden hacer de quinoa, de otros granos, con probióticos, como hay unas investigaciones haciendo. La creatividad no tiene límite. Sí. O sea, no tenemos por qué mostrar al mercado solo dos únicos sabores, que es lo más común que hay en el helado soft. De acuerdo. Albert Cubas, gracias por estar conectados al programa Martes Educativo de la Agencia de Noticias Andina. Él hace un comentario acerca del uso de la manteca, pero también Rodolfo Rosales pregunta, ¿qué tipo de azúcar utiliza o es la mejor? Bueno, en los helados se puede utilizar, bueno, empezando con sacarosa, que es el azúcar de mesa, y usamos glucosa, dextrosas, y también se pueden utilizar maltodextrinas, ¿no? ¿Y la glucosa y la dextrosa dónde la puede comprar las personas? Bueno, todos estos productos se pueden comprar en las tiendas que, abastecen de insumos para la industria alimentaria. Tiendas certificadas, que hay muchas en el mercado, entonces ahí las pueden adquirir. Pero una receta básica se puede hacer solo con sacarosa, con el azúcar de mesa. Con el azúcar de mesa. O sea, blanca. Entonces, antes de cerrar este programa, a ver, ingeniero, de repente ya cerramos respondiendo una pregunta. Qué interesante, están preguntando. Marisa Rosas dice, por ejemplo, ¿nos vamos con consejos o quieren que salga todavía el helado? Porque aquí estamos. A ver, un ratito, por favor. Marisa Rosa, Rodolfo Rosales, Vane Valdeón, espérenos un momentito que vamos a ver la parte más importante también de esta transmisión. ¿Vamos a sacar el helado soft? Sí. ¿Puede volver a explicar, doctora, qué es el helado soft? Sí, en un helado soft, es una base que sale directamente para consumo, ¿no? A diferencia del helado duro, digamos, que sale y tenemos que llevarlo al congelador para que se pueda endurecer, ¿no? Al congelador a menos 20, menos 25 grados centígrados. El helado soft se bate en la máquina y sale directamente para consumo. Ah, es lo que comentaba usted. Exacto, al inicio. Que se puede consumir, probar, pero su textura final y su producto final es después de que ha estado en el congelador, por lo menos unas 24 horas, ¿no? En cambio, el helado soft, una vez que ya ha batido, que acá le estamos invitando, ya lo vamos a decorar. Le vamos a ofrecer. Uy, no me diga eso, voy a tener que cortar inmediatamente, me perdona por comer mi helado. Pero no, antes de despedirnos, por favor, doctora, quiero que le invite a la gente a conectarse, diga dónde pueden encontrar información acerca de este curso de helados artesanales, especialmente hay una persona, Vane Valdeón, que está interesada en tomar este curso.
a través de qué medios se puede informar y qué otros cursos a través de qué página. Sí, los invitamos a todos a seguir nuestros cursos. Estamos en la página web de la universidad, que es www.lamolina.edu.p. Estamos también los cursos en el Facebook Lácteos La Molina. Y cualquier consulta directamente a la Oficina de Proyección y Extensión Social de la universidad. Y también a la página web de la Facultad de Industrias Alimentarias para los cursos que la facultad ofrece. De acuerdo. Entonces, muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias, ingeniero, también. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente. Unas últimas palabras. Bueno, agradecemos a todos y también agradecemos a los participantes de este curso que nos han acompañado en este curso que estamos grabando, y les deseamos muchos éxitos en sus proyectos, y bueno, a todos sus seguidores también muchos éxitos en sus emprendimientos y en todo lo que vayan a seguir. De acuerdo. Entonces, una oportunidad. Ya saben ustedes, entonces, febrero, marzo, cursos para hacer helados artesanales desde la Universidad Agraria, gracias a la Facultad de Ingenierías Alimentarias. Cursos para hacer helados artesanales, febrero y marzo, y a partir de abril cada dos meses. Y otros cursos de su interés, ingresen entonces a la página www.lamolina.edu.p. Así es, entonces nosotros nos vemos con ustedes hasta la próxima, el siguiente martes educativo. Gracias. Y envídennos.